Tarifa contará con un ciclo de conciertos veraniegos al aire libre y adaptado a las medidas de seguridad sanitaria. El Tarifa Live, presentado hoy, quiere ser un referente en la oferta de ocio y cultura que priorice la seguridad. El Ayuntamiento de Tarifa, a través del Área de Igualdad, promueve una campaña de sensibilización contra la violencia de género. Voluntarios de distintas edades son los protagonistas del spot rodado en distintas localizaciones. La sede de la Asociación de Vecinos de Almarchal acogió el pasado fin de semana la presentación del libro Mi Estrella, Mis Canciones y Yo. La joven Brenda Baro García comparte en esta historia su afán de superación. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy martes 22 de junio de nuestro Tarifa Noticias. Damos inicio aquí un día más al relato de la actualidad local y lo hacemos abriendo estos servicios informativos de hoy hablándoles del proyecto de ocio presentado por el gobierno local. Se trata del ciclo de conciertos de verano llamado Tarifa Live Experience. Son conciertos al aire libre en el Estadio Municipal López Púa con la presencia de artistas de primer orden. Comenzarán en julio y se prolongarán hasta finales de agosto y tratan de ser una alternativa al ocio de verano para las noches de los jueves, viernes, sábados y domingos. En principio ya sabemos que contaremos con artistas locales como Malamanera y Santísima, así como también con los consagrados Amaral, Jorge Drexler y la Mari de Chambao. El resto de detalles lo damos en la siguiente información. El conjunto de conciertos y espectáculos de verano se ha llamado Tarifa Live Experience y se desarrollará en el Estadio Municipal López Púa en los meses de julio y agosto. El cartel ha sido presentado hoy y ya se confirma la presencia de artistas como Amaral, La Mari de Chambao y Jorge Drexler. La representación local es también significativa con Malamanera y Santísima. Esta ha sido una premisa, el potenciar la producción artística local que tanto ha sufrido con la pandemia. Esta y el ocio seguro. Así lo refería el alcalde en la presentación oficial de hoy, en la que además ha apuntado a la necesidad de descongestionar el centro urbano en las noches de verano. Desde el principio queríamos incrementar la oferta turística de nuestro municipio. Entendíamos que dentro de la línea de excelencia y de calidad debíamos de cuidar mucho esa ampliación de oferta. Y es verdad que la idea era también contribuir también en estos dos años de pandemia que han sido complicados para todos, pero para el mundo de la cultura, como sabéis, el mundo de la música también ha sido un año y creo que de los sectores que más han sufrido esta pandemia. Entonces, con esas premisas nos pusimos a trabajar y es verdad que tuvimos varias reuniones con diferentes promotores, con diferentes empresas que se dedican al mundo del ocio, de la cultura, de los festivales. Y es cierto que fuimos descartando algunos modelos que también son de éxito en otros lugares, pues puede ser modelos de, por ejemplo, que son de más tipo música electrónica, música más de festival y demás, aunque con las limitaciones que todavía me pide el COVID mantiene como consecuencia del COVID, pero que también son de éxito en otros lugares, y entendíamos que teníamos que buscar, como hemos dicho, una oferta cultural que fuera también de éxito, pero adaptada a lo que nos interesaba a nosotros.
En ese sentido, el Bahía Sound, ¿no? Creo que es un modelo muy interesante, que es el que ellos están desarrollando, ya desarrollaron el año pasado, en el momento más complicado de la pandemia en verano. Ellos pudieron desarrollar toda la oferta, digamos, cultural, no tuvieron ninguna suspensión, no tuvieron ningún problema en ese sentido, y además incluso la prolongaron porque fue muy bien. Y con esas premisas y con esa carta de presentación, pues nos pusimos a trabajar con esta empresa, y creo que hemos llegado a un modelo, creo que es muy interesante, digo, similar o que prácticamente idéntico a ese modelo de éxito que se ha desarrollado en Bahía Sound. Y lo que pretendemos es que con esta nueva oferta cultural diversificar también la actividad en nuestro municipio, y creemos que va a ser un verano también muy potente para el municipio. Hay muy buenas perspectivas para nuestro municipio de ocupación y de visitantes, y lo que pretendíamos es que zonas que están muy congestionadas y que pueden desarrollar también problemas de aglomeración, pues intentar descongestionar o hacer que hubiera mayor diversidad de lugares a los que se pueda ir con un ocio seguro. En este sentido, todas las medidas de seguridad sanitaria siempre nos han advertido que lo interesante que fueran, lugares donde se cumpliera el uso de la mascarilla, que ya veremos el 26 cómo queda este tema, pues también la distancia de seguridad y sobre todo zonas aireadas o al aire libre. En ese aspecto se ha trabajado con un modelo que ya digo que es después de esta actividad, conciertos que serán de 12 y media aproximadamente, o de 10 y media a 12 y media aproximadamente. Después habrá una oferta cultural diferente en ese margen de horario, de 10 y media a 12 y media. Aparte de conciertos, también se van a hacer otro tipo de actuaciones, como pueden ser actuaciones carnavalescas, humorísticas y demás. O sea que va a haber también otro tipo de oferta cultural en ese horario, ese margen de hora, y después quedaría un momento de música, hilo musical de terraza, que iría en esa perspectiva de ocio seguro, ocio ventilado, que no teníamos en nuestro municipio. Así que esperamos que haya una muy buena acogida, esperamos que la ciudadanía pues lo disfrute y puedan tener este ciclo de conciertos de primer orden en nuestro municipio y podamos tenerlo a la mano. Y eso también era un objetivo importante para nosotros. Y también sabemos que ahí, en este aspecto se ha trabajado, y a eso se lo agradecemos también a los promotores, a Omar, pues con empresas locales, para intentar que también casen y se puedan desarrollar actividades actividades dentro de los conciertos, pues se puedan hacer con empresas locales o del municipio. El Tarifa Live Experience persigue un modelo turístico que encaja con la marca Tarifa. Este aspecto también ha sido señalado hoy por la organización. Promotores musicales han querido dejar claro también que Tarifa cuenta con las características necesarias para tener este tipo de eventos de verano. Pues llevamos muchos años exigiendo que el municipio tenga un ciclo de conciertos o que se haga música y que seamos un referente a nivel nacional, que creo que no lo merecemos. Primero porque en Tarifa se consume mucha música, y luego porque tenemos todas las cualidades para hacerlo. Dentro de eso, pues también hemos tenido la suerte de trabajar durante muchos años con muchos festivales y de muchas formas concretas donde se tienen unas visiones diferentes, unos van enfocados a unas cosas, otras a otras, y entonces podemos hablar de primer orden y creemos seriamente que este modelo de festival se adapta estupendamente a nuestro municipio, y por eso lo respaldamos, creemos que puede funcionar muy bien. Dicho esto, gracias porque por fin suene la música en Tarifa. El formato del auditorio contempla a un público sentado, con distancia de seguridad y acogiéndose al resto de normas que estén en vigor.
La organización subraya este aspecto y también agradece la sensibilidad demostrada por el Ayuntamiento de Tarifa, que ha querido acoger al empresariado local en este tipo de eventos de ocio nocturno al aire libre. Nosotros venimos aquí con toda la humildad del mundo a intentar hacer un buen trabajo y sobre todo lo que queremos es añadir nuestro granito de arena un poco a que Tarifa siga sonando bien, siga sonando por cuestiones buenas, por cuestiones que haga que se engrandezca aún más su nombre. Y nada, el ciclo al final, bueno, el alcalde lo ha explicado perfectamente, es un ciclo que empezará el 9 de julio con mala manera y se prolongará hasta el 28 de agosto. Un poco la programación, como decía el alcalde, hemos intentado traer grupos nacionales de primer orden, pero bueno, siempre con un estilo. Nosotros nos decimos que no hay los estilos no... No hay un estilo mejor y otro no peor. Son buenos y malos, ¿no? Claro, al final decimos que para mí me gusta decir que hay buena música, ¿no? Hay música buena, mala y regular. Nosotros hemos intentado contar con artistas de primer orden, por ejemplo, como Amaral, que es difícil verlo por estos sitios. Y por ejemplo, con Jorge Drexler, que bueno, al fin y al cabo, aunque esté muy afincado en España, es internacional, es un artista que, bueno, no hace falta decir que tiene un Oscar y muchas cosas más que esto. Nati Peluso, que es el artista urbana dentro con una sensibilidad especial, no es el artista urbano así que se tiene por excelencia, sino que es una artista argentina que es internacional y que tiene una sensibilidad bastante especial. Y bueno, y todo eso hemos intentado hacerlo de la mejor manera posible y creando un espacio que sea también amable con la ciudad, un espacio que sea también bonito, un espacio que esté cuidado, un espacio que nos gustaba que estuviera conectado con el mar, que estuviera conectado con la ciudad, que no estuviera las afueras, que no estuviera muy fuera del municipio. Y creo que al final, bueno, el campo de fútbol reúne las condiciones perfectas. Vamos a intentar cuidarlo, mimarlo bien para que sea todo atractivo. Hemos hecho por ahí un render un poco de un 3D de cómo nos gustaría que quedara el espacio. Y nada, el funcionamiento un poco del festival, ya lo ha dicho Paco, serán conciertos jueves, viernes, sábado y domingo, y después tendremos una terraza al aire libre también con música ambiente para, bueno, un poco aprovechar las noches de verano y también haciendo gala de la seguridad que ahora mismo requiere el tema del COVID con todas las medidas de seguridad, la distancia de seguridad y todo lo que dice ahora la ley. El equipo de gobierno nos trasladó su inquietud de que aunque nosotros fuéramos los promotores del ciclo, contáramos con la gente local, tanto como los artistas locales como con la gastronomía, que también tendremos una muestra de gastronomía. Y también con el empresariado local. Nosotros eso lo hemos intentado trasladar al evento y creo que vamos a contar en food truck con gente que tiene comercios en Tarifa. En el cartel pues está Mala Manera y también está Santísima, que son dos grupos de Tarifa. Y bueno, iremos añadiendo más artistas de la zona al cartel. Y bueno, y también parte de la gestión de lo que es el festival en sí también contará con empresas de Tarifa. Así que, bueno, yo creo que poco más. Muchas gracias al equipo de gobierno por su apuesta. Muchas gracias a Rubén, que ha sido un pilar fundamental también, porque al final su manera, su sensibilidad ha sido bastante importante para que esto se desarrolle, porque ha puesto mucho su parte también como músico y como un apoyo, un tentáculo más aquí en Tarifa. Y nada, disfrutar, ya lo que queda es disfrutar, que lo acojan con ganas. Las entradas se pondrán a la venta el jueves a las 12 a través de nuestra página web tarifalife.es y de WeGo, que es una plataforma de venta de entrada. Y nada, damos el pistoletazo de salida con estos artistas, pero en breve tiempo iremos añadiendo más para completar el cartel. El horario previsto para estos conciertos es de 10:30 de la noche a 12:30 y para después queda la opción de la terraza al aire libre con otro tipo de espectáculos y con hilo musical de ambiente. Las entradas están a la venta a partir de este jueves en plataformas como las de tarifalife.es y wegon.com.
Tarifa se involucra aún más en la prevención de la violencia de género. Lo hace a partir de la grabación de un spot para el que se han elegido figurantes residentes en la ciudad y lugares emblemáticos del centro histórico. La iniciativa parte del área de igualdad del ayuntamiento como parte de toda una campaña de sensibilización contemplada dentro del Pacto de Estado contra la violencia de género. Estos que vemos en la imagen son algunos de los figurantes que participarán en el spot sobre la violencia de género. Parte de toda una campaña que busca la sensibilización efectiva frente a este tipo de violencia contra las mujeres. Cosas que creemos que no son para tanto. Por ejemplo, no es para tanto que a las niñas les regalemos muñecas y a los niños coches. No es para tanto, ¿no? Los figurantes tarifeños serán protagonistas de un spot que lanza mensajes muy directos. Los diálogos propuestos han sido grabados en escenarios reconocidos de la ciudad. Es la empresa Cadigenia SL la encargada de haber seleccionado la puerta principal del castillo, la Plaza del Ángel, la Plaza de la Fuente, la Plaza de la Ranita y otros espacios singulares. La idea es la de implicar aún más a la población y hacer que los mensajes lleguen realmente al subconsciente colectivo. Suma de todas ellas, vemos que sí son importantes, ¿no? Y después te grabaremos otra vez diciendo si es para acá, actúa. ¿Ok? ¿Lo tienes, no? La iniciativa de esta grabación parte del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Tarifa, motivo por el cual la edil de la citada área, Lucía Trujillo, ha estado hoy en el inicio de la grabación. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Tarifa sigue así adelante con su compromiso en el denominado Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y tampoco podrá ser este año las hogueras de San Juan. La celebración propiamente de la noche del 23 al 24 queda suspendida nuevamente. Los motivos siguen estando en la pandemia, lógicamente, que aunque muestra índices de recuperación a nivel general, sin embargo no permite aún este tipo de actividad que convoca a mucho público. Las hogueras de San Juan no están permitidas tampoco en este 2021. El Ayuntamiento de Tarifa ha lanzado un aviso para recordar que la situación actual no permite todavía celebrar este tipo de actividades. La aglomeración de público en estos actos es inevitable. En una noche tan señalada como esta, es mucha la población que ha acudido a la playa para participar en los diferentes ritos y para ser testigos de lo que en Tarifa comenzó a ser una tradición, la quema del Juanillo. Pero insistimos de nuevo en que la pandemia no lo permitirá. Los índices de incidencia acumulada bajan a nivel general, lo que permite ir superando barreras, aunque no tantas como esta. Y además de todo lo que ya les hemos contado en nuestro informativo de hoy, 22 de junio, hay otros asuntos también actualidad que conocemos en el bloque de breves. Actualizamos el calendario de vacunación, siguiendo el buen ritmo en la administración de dosis. Los próximos días se administrarán en diferentes lugares. Mañana, 23 de junio, se desarrollará en el Polideportivo Municipal La Marina, con horario de mañana y tarde, para administrar la primera dosis de la vacuna. Seguidamente, el jueves 24 de junio, será en el Centro de Salud, con horario de tarde, donde también se administrará la primera dosis de la vacuna. Culminando la jornada semanal, el 25 de junio, viernes, se volverá con horario de mañana y tarde al Polideportivo Municipal La Marina como escenario otra vez para administrar la segunda dosis. Además, se les dirige a todos los mayores de 37 años que no hayan sido citados para recibir la primera dosis de la vacuna la posibilidad de gestionar la cita a través de la aplicación Clic Salud. El municipio de Tarifa sigue con lo prometido, presentando un ritmo de vacunación inmejorable. El séptimo campeonato del mundo del kitesurf, conocido como Kite Pro 2021, dará comienzo hoy, 22 de junio, y no el 27 de junio, como se presentó en estos servicios informativos en el día de ayer. Este campeonato contará con los mejores regatistas del mundo reunidos en la zona. Además, el Tarifa Kite Pro, organizado por el Club del Levante Fuerte Tarifa, no se presenta solo como parte del circuito mundial de kitesurf, sino como una prueba de referencia mundial en este tour, consolidándose como única en el circuito mundial de este deporte. Aqualia informa sobre un nuevo corte de suministro como consecuencia de la mejora en la red de abastecimiento.
Desde la empresa manifiestan que la reparación tendrá como consecuencia la retirada del suministro en el casco urbano del municipio, exceptuando el casco histórico. El corte se producirá el jueves 24 de junio, desde las 00 hasta las 7 de la mañana, ocupando de esta forma el transcurso de la noche para ocasionar las menores molestias posibles. Ante esto, Aqualia solicita la comprensión de todos los vecinos y ruega que se disculpen las molestias que este suceso puede ocasionar. Por ello, la empresa pone a disposición para solicitar más información el número de teléfono que aparece en pantalla, el 900-81-44-82. Cuando llega el mes de marzo, el cielo de nuestra ciudad se inunda con los cantos y voces de unas pequeñas aves muy especiales. Golondrinas comunes, vencejos y aviones vuelven anunciando la primavera por las calles y plazas de Tarifa. Son muy importantes para el medio ambiente y grandes devoradores de insectos que pueden afectar a la salud de las personas. No existe un insecticida más eficiente y ecológico. Golondrinas comunes, vencejos y aviones, protegiéndolas a ellas y a sus nidos, nos beneficiamos todos y todas. Campaña Aves de Tarifa y su entorno. Delegación de Turismo y Medio Ambiente. Ayuntamiento de Tarifa. Joyería Villatoro. Ampliamos nuestro horario comercial para ofrecerte un mejor servicio. También puedes hacer tus compras online las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en nuestra página web www.joyeriavillatoro.com. Disponemos de promociones muy interesantes como el 10% de descuento en todos los relojes de nueva colección, relojes Marea desde $19.95 y vajillas infantiles por $39.95, además del 40 y 50% de descuento en una gran variedad de anillos y pendientes hasta fin de existencias. Trabajamos con joyas de grandes marcas como son Guess, 1D50 y Lotus Style. Última tendencia en argollas y gargantillas. ¿Tienes alguna joya rota y no te la puedes poner? ¿Un reloj sin pila o que no te funciona? Te recordamos que hacemos arreglos de joyería y relojería. Venga a visitarnos, Joyería Villatoro. Estamos en la Avenida Andalucía. Carnicería La Artesana. Venga a visitarnos y disfrute de nuestra amplia gama de productos elaborados con la mejor materia prima. Productos para cocinar a la plancha, fritos o al horno, con la garantía de calidad y sabor que desde hace años le ofrece Carnicería La Artesana. No olvide que disponemos de una amplia selección de carnes frescas, aves de campo, cerdo ibérico, ternera retinta de la Janda, además de jamones, quesos, morcilla y chorizo caseros. Llévese más por menos con nuestros lotes de oferta. No lo dude y venga a visitarnos a la calle Almadraba. Su carnicería de confianza, Carnicería La Artesana. ¿Tiene alguna molestia en sus pies? ¿Le duelen al caminar? ¿Sí? Pida ya su cita previa en Silvia Cabezas Podología. Somos especialistas en el tratamiento integral de los problemas del pie. Mantenga unos pies saludables.
adaptamos nuestro horario a sus necesidades y disponemos de servicio a domicilio para personas con dificultad para la movilidad. Puede pedir cita previa o consultar sus dudas y tarifas sin compromiso en el teléfono 647-251-776. Estamos en Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Ana España, calle Batalla del Salado 55, Bajos de la Torreta 1. Le esperamos. Tu centro auditivo en Tarifa es Audiosur. En Audiosur hacemos tu revisión auditiva gratuita y financiamos tus audífonos en cómodas mensualidades. Seguimos atendiéndote de manera presencial en nuestro centro mediante cita previa en los teléfonos 856-39-3332 y 689-03-7187. Ahora, además, para ofrecerte un mejor servicio, si no puedes acudir al centro para realizarte las pruebas, nosotros nos desplazamos a tu casa. Consulta disponibilidad en nuestros teléfonos. Audiosur, tu centro auditivo en Tarifa, en la Avenida Andalucía, junto a Movistar. Como parte de la campaña Lo que nos une es el agua, Cortefiel ha querido realizar una actividad que potencie el principal mensaje de la misma, la sostenibilidad. Utilizando como escenario la playa de Los Lances, la marca desarrollaba el pasado sábado una recogida de residuos. Son imágenes de la recogida de residuos organizada por la marca, un evento que se realiza en varias playas del país bajo el claim de Playas Limpias. Una acción que busca limpiar el máximo número de residuos encontrados en playas y en el entorno. Para realizar esta acción, la marca ha colaborado con el proyecto Libera Unidos contra la Basuraleza, creado por SEO BirdLife y Ecoembes. La jornada se desarrolló a lo largo de la mañana del sábado y contó con gran participación por parte del municipio. La playa de Los Lances fue seleccionada como escenario natural para la marca, por su vinculación con los espacios protegidos, por su gran valor patrimonial y por su imagen turística y cultural. En la actividad, los voluntarios fueron obsequiados con camisetas y con botellas, diseñadas bajo el claim Lo que nos une es el agua, de la campaña, acción que busca la concienciación de los usuarios. La actividad cubrió gran parte de la zona, donde encontraron gran cantidad de residuos. La brand manager de la marca, Carmen Rivera, nos contaba cómo se había desarrollado esta actividad. Estamos muy contentos porque ha habido bastante afluencia, teniendo en cuenta que pues a lo mejor se ha levantado un día un poco nublado y nada, ha sido una experiencia, la verdad es que muy gratificante porque los voluntarios han hecho una labor fantástica y nada, hemos realizado a nivel técnico, tenemos a nuestro colaborador que es Libera Ecoembes, que os podría comentar mejor, pero bueno, hemos realizado una recogida en un área bastante grande donde nos hemos encontrado desgraciadamente bastantes plásticos y bastantes materiales pues eso, que no son buenos para nuestra naturaleza y para el ecosistema y nada, muy contentos, hemos aprendido todos muchísimo porque siempre acaban surgiendo muchas dudas que todavía no acabamos con el tema de la educación, que es por lo que también nosotros estamos haciendo este tipo de acciones como marca, creemos que es fundamental, ¿no? Y poco a poco pues yo creo que con estas acciones que incluso uno puede hacer individualmente cuando quiera, y más ahora que se acerca el verano y las playas, pues nada, hemos disfrutado muchísimo de Tarifa, ha sido el colofón a una campaña que hemos realizado aquí justo en Carbones 13, en el que nos hemos encontrado súper acogidos ha sido una experiencia muy bonita, la verdad. Como a nivel de individuos yo creo que estamos muy contentos y a nivel marca por el resto también de puntos en los que hemos estado realizando hoy la recogida nos encontramos bastante contentos. Carmen nos comentaba que la cantidad de residuos recogido ha sido bastante en cuanto a calidad, menor en cuanto a peso. La recogida ha conseguido extraer los residuos que las máquinas no alcanzan, como microfibras o microvidrios, pero que tanto daño hacen al entorno natural.
ha habido menos vidrio que el resto, por ejemplo, el resto es materiales que son realmente surrealistas que se puedan encontrar en la playa, bueno, cualquiera de estos lo es, pero igual no es tanto el peso que se ha encontrado, sino la cantidad, ¿no? O sea, no es mucha cantidad a nivel visible, pero sí son mucho microplástico, mucha materia pequeña, que a nivel rastreo de la propia Ayuntamiento de Tarifa, pues no pueden realizar. Porque ya son es plástico o vidrio fragmentado, y eso por mucho que pasen los aparatos que se encargan de la recogida, no lo pueden hacer. Tiene que ser alguien que vaya con su paciencia y con su buen ver y buen ojo recogiendo todas estas materias que son muy pequeñitas pero que hacen muchísimo daño a la naturaleza, porque no únicamente están en esta parte, o sea, la recogida ha sido por la parte también de fuera del agua, y la parte del agua, que es donde el mar obviamente pues expulsa y nos devuelve todo lo malo que estamos enviando. Así que ya os digo, la cantidad no ha sido mucha, pero sí, o sea, en cuanto a peso, pero sí en cuanto a calidad. O sea, son una labor muy, muy buena la que han hecho todos nuestros voluntarios. Una actividad que culmina con la campaña y que extrapola el mensaje de la misma, concienciando de esta forma a todo su público. Tal y como estaba anunciado, Brenda Baro García presentó su libro frente a muchos vecinos de Almarchal que no quisieron faltar a la cita. La joven afincada en Madrid vino exclusivamente para dar a conocer su autobiografía novelada. Brenda Baro explicó que su obra es toda una proyección personal con todo lo que ello supone. Familiares y amigos acogieron a la joven, que es especialmente querida en su primer hogar. En la sala de la Asociación de Vecinos de Almarchal. Allí se encontraron amigos, vecinos y familiares de Brenda Baro García, la joven que ha querido abrir su corazón a todos y contar su historia de superación. Lo hace para ayudar a quienes atraviesen una situación similar a la vivida por ella, y es que Brenda perdió la visión siendo niña. Esto no fue un obstáculo en su vida, decidió preservar y conseguir su sueño. Es así como se traslada a la capital de España y sigue adelante. Actualmente es fisioterapeuta en una clínica de Madrid. Bueno, todo el mundo sabe quién es Brenda. Aquí cada una la conoce en un ámbito, en un círculo. Si tú le preguntas a una chavala de su edad, ¿cómo es Brenda? Brenda, una perfecta amiga, divina de la muerte, súper guay, muy simpática. Como hija ya sabemos cómo es, y el pedazo de madre que tiene, que ha sido su compañera, que ha sido su lapita, ayudándola y superando las dos juntas todas sus cosas. Y como nieta, como todo el mundo la conoce y todo el mundo, nadie puede decir que Brenda es una mala persona, es una niña divina. La presentación del acto corrió a cargo de la presidenta de la Asociación de Vecinos de Almarchal, Pilar García Barrios. Pilar conoce bien la trayectoria de Brenda y, aunque no fue su tutora, sí que la conoce como estudiante del Colegio de Primaria de Almarchal. Yo, como maestra, tengo la cosita de que no ha sido nunca alumna mía, que vamos a hacer, nunca ha sido su tutora, pero la conozco bien y sé cómo es ella. Y además en las reuniones que tenemos los maestros para evaluar, siempre que hablaban de Brenda, pues una niña excelente, es muy educada, se supera cada día, si cae, levanta y sigue andando. Y es un ejemplo de superación, es un ejemplo de superación. El acto de presentación de su libro fue especialmente ameno. La joven desveló que publicar su libro es un doble reto, no solo llegar a hacerlo, sino también exponer toda su trayectoria vital. Es una autobiografía, se lee, vamos, es como una novela, pero basada en mi vida. Sí. Y bueno, pues cuento experiencias personales que me han hecho crecer, yo creo. En esta particular entrevista no faltó ni siquiera la gran pregunta. ¿Eres feliz, Brenda? ¿Qué pregunta más difícil? No, es fácil. Es que yo creo que la felicidad, o sea, yo creo que la vida es un continuo aprendizaje y uno aprende a estar bien con uno mismo.
Y la felicidad son momentos. Y hoy es un día feliz. Claro. Claro. Pero si mañana nos pasa algo, ya de pronto no somos felices, pues no. Tendríamos que aprender de ese momento que no es tan feliz para volver a estar bien, yo creo. Yo creo que es un aprendizaje. Un ejemplo de superación. Yo empecé a escribirlo por mí, para soltar cosas que quizá me hacían daño. Sí. Y a la vez que lo escribía, pues pensé que quizá podría ayudar a otras personas que pasen por las mismas experiencias que yo o que las estén viviendo. Y entonces pues decidí compartirlo. Y sé que me expongo a muchas cosas porque al final expongo mi vida entera. Con todo lujo de detalle, vamos, no falta ni uno. Pero necesitaba hacerlo. Muy bien. Yo creo que me ha servido a mí como terapia y creo que puede servirle a... ¿Puede ser un libro de autoayuda? ¿Puede ser? Pues no lo sé, pero al menos espero que personas que pasen por las mismas experiencias que yo, al menos se sientan el apoyo de decir, pues hay otra persona que también lo ha vivido. Claro. Entonces, bueno, espero que pueda ayudar y pueda servir. Muy bien. ¿Y te sientes orgullosa de lo que has hecho? Me siento orgullosa, pero tengo miedo. ¿Por qué? Pues porque al final expongo mucho mi vida y me da miedo poder hacerle daño a alguien. ¿Por qué? No creo. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que... Hay gente que puede ser que se sientan... No que se... A ver, no tienen por qué sentirse mal, pero... Pero que no les guste que tú expongas tu vida. Que exponga tantos detalles. Vale. Porque al final, en una historia, siempre hay más de un personaje. Claro. Familiares y amigos obsequiaron a la joven con flores. Momentos antes, Brenda prometía seguir adelante en el desarrollo de su vida. Ahora, su gran ilusión es ser madre. ¿Has plantado alguna vez un árbol? No, ya sé que me falta el árbol y el niño, pero... Por eso te lo pregunto, porque has escrito un libro. Si habías plantado un árbol, ya te queda nada más que una cosa. No lo he plantado, pero vamos, no va a vivir, ya lo digo, porque las plantas y yo no... ¿No lleváis bien? No. No, bueno, a mí también me pasa un poquito. No funciona. No. Pero bueno, lo haré. Bueno, pero la otra cosita pendiente hay que dar, ¿no? Sí, claro. Claro. ¿Tú tienes ganas o no? ¿De ser madre? Sí. Sí. ¿Te hace ilusión? Sí. Vale, pues ya me está. Me hace mucha ilusión. Claro que sí. Vamos, un sueño que tengo claro, que con padre o sin padre voy a ser madre. Muy bien, eso muy lo tengo bien. Clarísimo. Eso sí que tiene un aplauso. Así que... En esta cita quisieron estar también los representantes municipales. De un lado estuvo la concejala de la oposición, María González, y también el edil del gobierno, Ignacio Blanco. Pues señores, hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en la jornada de hoy. Nos vamos ya, ponemos el punto y final aquí a este Tarifa Noticias, pero la información continúa. Justo ahora llega a sus pantallas la pizarra informativa con más datos de interés. Después, cine aquí en RTVT. Nada más, gracias por la atención que nos han prestado. Sean felices y pasen una buena noche. Hasta mañana.